Estàs escoltant El Ras. El Ras. El magazín matinal d'Apunt. Ah! El Ras, amb Jessica Crespo. Doce i 36 minuts del matí. Temps ara per parlar d'esports. Els preguntem, a veure, són vostès dels que sovint es perden a la muntanya? Bé, per la muntanya o per un lloc desconegut, en definitiva. Els convidem ara a conèixer uns minutets un esport que consisteix precisament en salvar aquestes situacions i a plegar fins a un punt determinat de l'entorn natural. Durant els pròxims minuts ens dediquem en el temps d'esports a parlar de l'orientació com a modalitat esportiva. I ho parlem amb Santiago del Moral, que és president de la Federació Valenciana d'Orientació. Santiago, molt bon dia. Bon dia. Volem conèixer, perquè, clar, si això és un esport, com és exactament, és a dir, en què consisteix exactament aquesta disciplina? I la següent pregunta és, hi hauria persones, com personalment, que seríem negades, negadíssimes, per a practicar aquesta disciplina? Bueno, es un deporte totalmente individual y es un deporte que se hace en el bosque. Es un deporte eminentemente nórdico y que aquí en España pues llevamos aproximadamente 50 años practicándolo. Es un deporte eminentemente muy moderno. Bueno, el que es fa un recorregut, ¿no?, marcat per un plànol i en el menor temps possible i passant per uns punts determinats, ¿no?, els esportistes han de passar per estos punts. Existe una federación internacional que tiene una normativa para dibujar mapas que todos los corredores deben de conocer esa normativa. Y el recorrido que se hace es dependiendo de las categorías, de la edad y de la dificultad. Hay muchos recorridos con muchos puntos en el monte y cada categoría hace su recorrido totalmente individual y se sale por categorías. Per categories entenc que, clar, que va variant, però què necessitem? Què necessiten els esportistes que practiquen l'orientació per tal de fer estos recorreguts? Fundamentalmente en nuestro deporte lo que se utiliza es el mapa y la brújula para tomar los rumbos para ir de un punto a otro, porque normalmente en los mapas que nosotros trabajamos vienen dibujadas las piedras de más de un metro, vienen dibujados los árboles, viene dibujado todo. Entonces en todos esos sitios suelen haber puntos puestos por los trazadores para que el corredor vaya a esos sitios. No necesita más que la brújula para ir de un sitio a otro y el mapa que se le da en el momento de salida, que es un mapa totalmente secreto para todos los corredores. Ahí no es pot fer trampa, entenc, i utilitzar alguna de les aplicacions mòbils que tant utilitzem per a trobar els llocs on anem, entenc, eh, Santiago? Sí, se puede hacer, pero ya te digo yo que se pierde tiempo. Sí. Se pierde mucho tiempo. De vegades, fent-li cas a les seues indicacions també es perd molt de temps, però quin benefici o quins beneficis reporta la pràctica de la orientació? Bueno, este deporte yo llevo trabajándolo en concreto y la federación muchos años. Trabajamos con niños y sobre todo a los niños les da una autonomía muy grande y es una satisfacción para los padres cuando vamos con ellos, soltarlos con un mapa y una brújula en un bosque que no han ido nunca, que no saben nada y que lleguen a la meta. Los niños de orientación en general son los que toman las decisiones durante todo su recorrido. Entonces su autoestima es bastante grande. Sí. No tiene en la carrera un entrenador que le dice, como en fútbol, tú por la izquierda que te llegue el balón y lo centras. No, aquí no. Aquí y el terreno es muy diferente en todas las partes y hay una serie de técnicas que puede ser para correr en bosques muy cubiertos, en bosques muy abiertos. Entonces hay una serie de técnicas que se van dando a los niños. Niños, digo, en referencia a chiquetes, a chiquets, pero ¿de qué edad parlem? ¿A partir de qué edad es pot participar? Oficialmente hay categorías desde los 12 años y en España hasta los 70. Pero en los países nórdicos, el campeonato del mundo de este deporte, incluso entran personas con 95 años a hacer este deporte. 95 años. Será una de las poques, ¿no?, disciplines esportives que es pot practicar amb una edad tan avançada. Mira, eso es una cosa muy importante que me lo digas, porque en concreto esto es fundamentalmente un deporte familiar, donde puede ir desde el niño pequeño hasta el abuelo a correr la carrera. Y cada uno tiene su categoría, es decir, que no es como en el fútbol que el papá o la mamá van a ver al nene jugar y tal, sí, que es muy bonito, pero aquí no, aquí todos corren en su categoría, desde el niño hasta el abuelo. Claro.
És molt interessant, no?, el poder compartir aquestes experiències, però i a on podem fer-les? Així a, a casa nostra, així al nostre territori, on es fan aquestes proves? Bueno, las pruebas normalmente son organizadas por medio de clubs que pertenecen a la Federación Valenciana de Orientación o a la Federación Nacional. Nosotros aquí en la Federación Valenciana tenemos una serie de clubs punteros en España, porque incluso ahora en este momento la Federación Valenciana a nivel comunitario es la campeona nacional. Entonces tenemos bastantes clubs con un gran nivel. Sí. Y de hecho tenemos en concreto en Alicante un club que es el Coliben, donde tenemos prácticamente a la gente de élite que representa a España en las competiciones internacionales. Mira, paradoxalment, no? Tenim així a algun dels més punters, però i respecte de les zones on es practica, podem... Jo sóc... Donde practicamos, pues, es el bosque. Cualquier bosque que tengamos. Es una gran, un gran problema que tenemos aquí en la comunidad, porque bosques tenemos pocos, y los pocos que tenemos, pues, a veces son, están protegidos y no se nos deja hacer la actividad. Pero bueno, normalmente siempre encontramos algún bosque donde podemos practicar este deporte. Però sempre tiene que ser, fundamentalmente tiene que ser bosques. Farem una ullada a les webs i a les xarxes socials de la Federació Valenciana d'Orientació per veure aquests clubs que hi ha al nostre territori, per conèixer una miqueta millor esta disciplina esportiva que ens ha resultat, la veritat, que molt, molt interessant. Santiago del Moral, president d'esta Federació Valenciana d'Orientació, moltíssimes gràcies per atendre la nostra telefonada, un plaer. Muy bien, muchas gracias. Adéu. A vosaltres.